Puedo hacer lo que yo quiera el día, es de... Esto está hasta arriba. Sería una faena que alguien te viera, así que no saquen mucho la cabeza, ¿vale? ¿Has venido? En sí. Al fin habéis venido. ¿Y qué esperabas cuando hiciste las entradas? No molestéis al resto de visitantes, por favor. Acompáñame, te enseñaré esto. Me gustaría hablar más sobre el cuadro que quiero pintar. Pues nada, luego nos vemos. Está bien, estará bien, señorita Ann. ¿Y si la lleva detrás de un cuadro e intenta hacerle algo raro? Te dije que no salieses. De verdad, hay que apreciar el arte. No podemos irnos a casa. Investiguemos sobre Nick. Deberíamos echar un vistazo rápido. ¿Por dónde se supone que debemos empezar? ¿Eh? Es el viejo del otro día. Tu imaginación no deja de sorprendernos. Espérate que... creo que va a haber mucha lectura. Ah. Tiene un estilo muy expansivo, cosa que nadie que lo haya hecho la misma persona. ¿De dónde le viene tanta inspiración? Bueno, es difícil explicarlo con palabras. La inspiración emana del corazón, igual que las burbujas de los manantiales. De manera natural, ¿no? Lo más importante es distanciarse de los deseos mundanos como el dinero y la fama. Mi estudio es un cuchitril, pero me sirve para buscar la auténtica belleza. ¿Un cuchitril? Ah, así despejamos la mente, podemos alcanzar la belleza interior. Me ha sorprendido que el gran artista Nick haya usado la palabra cuchitril. Si lo viera, lo entendería. La palabra cuchitril no es un poco... ¡Nick Sensei está aquí! ¡Ahí! Me alegra haber venido el día de la inauguración. Oye, sin empujar. Aquí hay demasiada gente. Me están aplastando. Hay que salir de aquí. No te nos mueras. No, se puede quedar ahí. No sabía que había tantos tipos de arte japonés. Lo normal es centrarse en uno, pero no es capaz de crear todo esto solo. En especial, es especial. Anda, Sasuke. Sensei. La chica ayer, ¿te está gustando la exposición? No sabría cómo decirlo, pero es impresionante. Que las obras te hayan transmitido algo es la mayor satisfacción para un artista. Espero que sea una obra magnífica, Sasuke. Bueno, discúlpame. Y solemos pensar que los artistas son gente inaccesible, pero parece muy majo. En efecto. Ah, este es el cuadro que quería ver en persona. ¿Este? ¿Eso es la ira del pintor? No estoy muy segura, pero me transmite una gran frustración. Y pensar que alguien tan alegre y caballeroso haya podido pintar esto. ¿Pasa algo? Nada, nada. Hay obras mejores, acompáñame por aquí. La vieja me ha dado un codazo. Pero gracias a eso me he acordado de una cosa. ¿Sobre qué? Bueno, te cuento. Es sobre una publicación de internet. Mira. ¿Por qué os habéis ido sin mí? Ha sido así, la gente nos arrastró y... bueno, da igual, tú también tienes que ver esto. Puede que hable sobre Nick. ¿Qué pone? Un maestro de las artes japonesas plagia las obras de sus alumnos, pero solo él aparece en la tele. ¿Plagia? Al principio no le di importancia, pero cuando oí el cuchitril y Nick, lo entendí. Trata fatal a los alumnos que viven con él, no les enseña nada y los manosea, los trata de manera inhumana como si fueran perros a los que adiestra. Además de plagiar su trabajo, también abusa de ellos. Si esto es verdad, será todo un escándalo. A lo mejor lo ha publicado Kitagawa. O sea, es uno de sus estudiantes. A saber, es anónimo, así que... en ese caso, puede que el Nick del que hablaban en Memento sea el mismo que este. ¿Qué tipo? ¿Qué? ¿Un tipo como él haga algo así? Quizás podamos preguntárselo a la sombra de antes, o mejor hablamos con él en la realidad. ¿Y cómo sacamos el tema? ¿Se lo explicamos todo empezando por Mementos? Hay que tener cuidado de no exponerlo mucho porque Nick se dará cuenta. Sí, sí. Oye, no exponernos mucho, ya recuerdo qué pasa. Ok, oye, ¿tú qué piensas de Nick? ¿No te parece que oculta algo? Es verdad. Sí, ¿verdad? Todo tiene demasiada relación como para ser casualidad. Si la publicación es real, es el tipo de objetivo que buscábamos, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿será verdad? Por cierto, ¿qué has decidido sobre lo de hacer de modelo? Kitagawa me ha dado su número y la dirección del taller de su maestro. Vivía con él, ¿no? Nos ha salido a pedir de boca. Probemos mañana, después de clase iremos directamente a ver a Nick. ¿Eh? ¿Quieres que pose mañana? ¿Así sin más? ¿Qué? Solo vamos a ir a hablar con Kitagawa. Ah, ¿te referías a eso? Déjame salir. Hey, cualquiera acerca de averiguar el rumor sobre Nick, es cierto. Si es que sí, es justo lo que nos hace falta. Por cierto, hoy echan la teletienda. ¿Qué quieres? ¿Y no me dejaste ir a la estación? No quiero nada de la teletienda. Está nublado, ¿no? Es mal tiempo eso. Está nublado. Voy a estudiar. Estudio. No, gastamos muchas ganzúas. Quiero tener al menos más de 10 ganzúas siempre. Tienes 10. 3. Oh, destreza nivel 3. Nice. Ok, podemos dejar ya un poquito la destreza, que falta subir el coraje. Pero eso es lo que podemos hacer. Y el conocimiento. Estamos en uno. Hola, soy el doctor Maruki, el orientador del instituto. Gracias al instituto, ahora puedo hablarnos fuera de las sesiones de orientación. Quiero hablar un poco de cómo puedo afectar la salud mental y la percepción. No os preocupéis, no quiero estar estresados, relajados sin escucharme. ¿Qué sabéis de la mente emocional? Veréis, lo que pasa en la mente puede afectar bastante el cuerpo. Hay pruebas de que os podría curar, pero todo depende de vuestra actitud. Ah, mamilla. ¿Cómo se llama el fenómeno que hace que creer en una cura ayuda a mejorar un estado de salud? Es el efecto placebo, ¿no? Sí, es correcto. Mucha gente afirma que los placebos en realidad no tienen propiedades curativas, aunque el medicamento no haga nada a nivel químico puede alterar la percepción y ayudar a mejorar. Pero si no crees en ello, de primeras podrías acabar haciéndote sentir peor. Se denomina efecto nocebo. Ah, lo pillado. ¡Claro! Soy muy inteligente, tengo conocimiento de uno. A lo mejor deberías pedirle los apuntes. ¡Sube conocimiento! Es un ejemplo, pero con esto quiero decir que el cuerpo y mente están muy conectados. Es importante no exigirse demasiado. Recordad que la mente también está a descanso. Y mi trabajo es ayudar a pasaros por la enfermedad cuando no os sintáis bien. Así que la mente afecta al cuerpo. ¿Crees que volveré a ser humano si lo deseo con convicción? Tenemos que ir con Kitagawa, ¿no? Los ladrones fantasmas viajan en tren exactamente igual que cuando vuelvo del instituto. El tren es lo más rápido, además dejan viajar con mascotas. Oye, ¿a quién llamas mascota? Oye, ¿se rebeló contra Anne? Tío, cállate, no hemos pagado el suplemento de mascotas. Oh, estoy guiando a vuestro destino, deberían llamarme maestro. ¡Hola, un gatito! ¡Oli! ¿Es suyo, señor? Le ha ido a mi aullar. Es su peluche. Es un juguete, maulla cuando se le aprieta la cabeza. Ya le has oído reimpresionar la cabeza. ¡Hala, otra vez! Qué gracioso, quiero ir a reírlo otra vez. Acabo de vomitar en mi boca. ¿En serio? La siguiente parada es Shibuya, las puertas abrirán por el lado izquierdo. Ah, esta es nuestra parada. Bueno, nos vemos, hasta luego.
Quiero que sepas que, aunque no está Megumi, lo dice por ti y por Megumi, porque yo no le haría eso, pero bueno. Vale, adiós. Bueno, ¿qué línea hay que coger? No parece que haya ninguna estación cerca de esa dirección, si acaso esta es la estación más cercana. ¿Cómo? ¿Tenemos que seguir a pie? ¿Qué clase de ladrón fantasma coge el tren y luego va andando hasta su destino? Deja de quejarte. Se supone que es un cuchitril, pero este es un vecindario como se espera de un famoso. Parece que el camino más rápido es ir por la plaza de la estación y por la calle principal en marcha. ¡Quiero pan! Ah, coño. Dijo a la calle principal, ¿no? Se supone que está en una zona residencial pasando la calle principal. Tendremos que andar un poco, venga, en marcha. Tuburo Caraladrillo, antiguo deportista olímpico, profesor del Instituto Suyu. Razón para entregar remordimiento de conciencia. La mente humana no cambia tan fácilmente y mucho menos su temperamento natural. El Instituto Chuyi no parece probable. Quizás mande a alguien a investigarlo por si acaso. ¿Es aquí? Estamos en la dirección correcta. En la placa de la puerta dice, pone Nick. Toca todo el timbre. Yo no caerá en las paredes. No se caerán las paredes cuando lo haga, ¿verdad? Que nadie estornudo, derribamos la casa, ¿vale? ¿Quién es? Mi maestro está. Soy Takamaki. Ahora mismo voy. Vaya, hay gente viviendo aquí. Takamaki, vosotros también habéis venido. ¡Chis! Hola, los chicos, pero no estamos aquí para hablar de lo de ser modelo. Tenemos que hacerte una pregunta. Es cierto que Nick está plagiando cosas y también abusa de la gente, ¿no? Hablas ese pinut. ¡Oh! No es muy poco inteligente. Lo hemos leído en internet. ¿Esto? ¡Vaya risa de malo! Absurdo, solo lo del plagio es ridículo, pero lo del abuso. Si odiara tanto a los niños como para hacerles daño, nunca aceptaría pupilos en su casa. Yo vivo aquí y estudio con él y os digo que no es cierto, así que así que no os quede para duda. Podrías estar mintiendo. Eso es un disparate. El maestro me acogió y crió cuando no tenía familia. Gracias a él soy el hombre que veis ahora. Lamentarás este día si continúas poniendo en ridículo al hombre al que le debo mi vida. ¿De verdad piensas eso? ¡Sasuke! ¿Qué ocurre? Te he oído gritar. Esta gente le está insultando con rumores infundados. Perdónalo, Sasuke. Habrán oído malos rumores y han venido preocupados por la seguridad de su amigo. De acuerdo, maestro. Bueno, hasta yo dudo de que un anciano cascarrabias como yo pueda caer bien a todo el mundo. Eso no es lo que queríamos decir. Lamento entrometerme en vuestra conversación, pero la verdad es que tengo vecinos. ¿Os importaría bajar el volumen? Ahora, con vuestro permiso. Esa ha sido poco educada por mi parte, lo siento. Ya sé, creo que podríais creer al maestro si veis este cuadro. Es su primer trabajo, además, es una obra y es su obra más emblemática. Se titula Sayuri. ¡Uf! Sayuri. Ese fue el cuadro que me inspiró a convertirme en artista. Qué bonito. No entiendo mucho de arte, pero incluso yo puedo ver que es impresionante. La primera vez que te vi, sentí la misma emoción cuando vi este cuadro por primera vez. ¿A mí? Debo alcanzar una belleza como esta. Creo que dibujarte a ti me ayudaría a cumplir mi sueño. Te lo ruego, considera seriamente mi oferta. Lamento que hayas perdido vuestro tiempo viniendo hasta aquí, pero hoy debo ayudar a mi maestro. Espero que podamos hablar de eso más adelante. Con vuestro permiso, tengo que marcharme.
Esos dos parecen unos tíos legales, ¿no? Mementos de quién Puede tendrá que uno. el nick de que oímos hablar de Memento sea otra persona. Ok, justo cuando creíamos que habría encontrado un nuevo objetivo. Por cierto, ¿qué dice Metanap? Oye, la aplicación. Estaba escuchando nuestra conversación. Esta pantalla significa que Nick también tiene un palacio, ¿no? ¿Pero por qué? Madarame, Flagio y luego Cuchitril, ¿eh? Parece ser las palabras clave. Ahora, en serio, ¿qué coño está pasando? ¿Es posible que un viejo como él tenga un palacio? Tenemos el nombre y la ubicación de la persona. Ahora solo queda el qué. Que Nick cree que es este cuchitril para poder entrar en su palacio. Es como cuando Caradrio creía que el sitio todo era su castillo. Efectivamente. Probemos a decir cosas a ver si lo adivinamos. ¿Pero adivinarlo así de la nada? ¿Y si empezamos con castillo? ¿Prisión? ¡Ah, qué fastidio! Cárcel, almacén, oficina de orientación, ya que estamos también podemos decir granja. Nada. Deberíamos volver en otro momento. Un edificio relacionado con artistas, si lo pensamos con ese enfoque, ¿qué podría ser? Un museo. Iniciar la versión. ¿Ala, en serio? ¡Ah, vamos a entrar ya! Espérate, no te he preparado, no he guardado. Bueno, quedan 40 minutos. Ah, hay tiempo. Aunque ya empecé un poquito más tarde. Oye, ¿cuándo has activado la navegación? Me has pillado por sorpresa. No teníamos opción, parece que sencillamente la acertamos de potra. Y si no me hubiese dado cuenta, me hubiera perdido y me hubiera pillado un enemigo. Te habría dado cuenta cuando vieras que estás andando a dos patas. Entonces tú también puedes entrar en el metaverso sin darte cuenta, Morgana. Sí, las diferencias son muy sutiles en un lugar con poca distorsión cognitiva. Olvídate de eso, mira. Realmente ese cuchitril es una especie de museo. Echemos un vistazo. Supongo que no lo podemos hacer todo en esta entrada, ¿no? Es tan extravagante hasta el punto del que resulta de mal gusto. Es un museo, ¿no? Habló la dominatrix vestida de gata. ¿Esta es la de Nick? Bueno, un palacio es un mundo fruto de una mente retorcida por el deseo. Recuerda el castillo de Caraladrilla. Pero las obras de Nick ya se exponen en museos. Su exposición fue popular y la gente ya lo respeta. Entonces, ¿por qué fantasea con un museo? Cierto, y no parece estar relacionado con plagios o abusos. Investigamos un poco. Estar aquí quietos dándole el coco no servirá de nada. Cierto. Por cierto, ¿no es un museo un lugar ideal para los ladrones fantasmas? Sí, sin duda. Ese es nuestro Joker, yo pienso igual. Pero joder, mira a toda esa gente, es una locura. Supongo que no podemos entrar. Venga, que comience la operación. Ah, me da una cola, hay que esperar para entrar. No digas tonterías, no vamos a entrar por la puerta principal. El edificio está rodeado de murallas. Pues tenemos que encontrar una manera de saltarlas. Venga, andando. Todavía no me han abierto nada. Una puerta de momento. De verdad es así como se imagina el cuchitril, brilla muchísimo. No acabo de creerme que este sea el palacio de ese viejo. Pero por eso hemos venido, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo. Parece que las sombras tienen mucho nivel. Igual y no deberías pelear con ninguna sombra. Anda, hay un tragaluz abierto, podemos entrar por ahí. La caída no es ninguna broma, ¿podremos salir por aquí? No te preocupes, he traído una cuerda, por algo estoy al cargo de las herramientas. Bueno, Joker, ¿qué opinas? ¿Entramos? Vamos. Qué silencio, es casi espeluznante. Oye, este... se está moviendo. Venga, que estamos en un palacio, no te asustes, no es para tanto. El palacio refleja el corazón de su señor, deberíamos prestar atención a los cuadros. Mirad, aquí hay como una especie de anotación, a ver.
Solo pone un nombre y una edad, ¿pero qué? Dudo mucho que sea el título, será el nombre del artista. Vamos a mirar más cuadros, puede que nos den cosas más importantes. Nana. ¿Y este no es un cuadro? Nana. Nana. Sí, ¿no? Supongo que tengo que buscar el... el de Sasuke. No tiene ningún sentido. Nick es famoso por dominar varios estilos, pero todos los retratos que son iguales. No se parecen nada, hacen nada a lo que... Un momento. ¿No es ese el tío que vimos en Mementos? El que estaba en rajando de Nick. Natsuhiko Nakanohara, le pone en la placa. No lo entiendo, ¿por qué hay un retrato suyo aquí? Y es más, ¿por qué pone su nombre? Tiene razón, en los cuadros suele aparecer el nombre de la obra o del artista. Menudo misterio, venga, vamos a seguir investigando. ¿Eh? No puede ser. Ah, vaya, no lo había ni visto. Mirad, este cuadro no es el de ese tío. Pone Sasuke Kitagawa, no cabe duda. Espera un momento, ¿qué crees que son estos cuadros? Creo que tienes razón. No jodas, todos, pero solo estaba Yusuke cuando fuimos a su casa. Aquí deben de estar todos sus pupilos anteriores y ahora solo queda uno. Si tenemos en cuenta lo que dijo Nakanohara antes, me parece que las cosas van cobrando sentido. De acuerdo, sigamos investigando, necesitamos más información para confirmar nuestras teorías. Y robar un poquito más. Aquí una especie de folleto. ¿Qué? ¿Has visto algo? Hemos venido a investigar, así que mirad todo lo que ya os llama la atención. Lo primero que me llama la atención... un cofre que necesita una ganzúa que hicimos. Primerito que me llama la atención. Alfángel lunar. Folleto. Para hacer un palet se ha currado los detalles para que se esforzaría tanto. Mirad, aquí hay una mapa del museo donde lo llevamos. Sí, igual basta en las indica las ubicaciones del tesoro. Puede ser, pero el peor de los casos no servirá para hacernos una idea del tamaño de este sitio. Ah, pero si solo incluye la mitad del museo. Anda, aquí pone que hay dos mapas. Pues el segundo tendría que andar por aquí cerca. Digo yo, este sitio es gigantesco. Y ya pensaremos en eso en otro momento. Ahora el objetivo es confirmar la conexión de Nick. Y ya ajustaremos el plan según lo que vayamos descubriendo. Yo solo digo que tiene un palacio, a mí me da bastante mal rollo. Necesito encontrar una habitación segura pronto, porque a las 7 creo que era lo de... A las 7 era lo de... la rosca. Mirad esto. La primavera eterna. Un conjunto de obras de arte que el gran director Nick ha creado con sus propios bienes. Estos individuos deben de ceder sus ideas al director durante el resto de sus vidas. Aquellos que no lo hagan no merecen vivir. Oye, eso tendrá que ver con lo del plagio, ¿no? Maldito viejo embustero. En otras palabras, sus pupilos son sus propiedades. Esto significa que ni siquiera es un artista. Le está robando las ideas a sus alumnos con más talento a cambio de sustento. Estaba pensando en los retratos, así debe ser como su cognición ve a sus pupilos. Esto incluso significa que no tiene valor, están relacionadas con lo de los abusos. Nick los mantendrá cerca y siempre cuando sean útiles, pero en cuanto dejen de hacerlo. Les ha tratado como si fueran esclavos o herramientas. ¿Por qué Yusuke no dice nada? No tiene nene que por qué encubrir todo esto. Sí que dijo que le debía su vida a Nick por acogerlo. Aún así, cuando estábamos en la exposición elogió una de las obras expuestas, pero Kitagawa quedó de una forma extraña. Puede que también haya plagiado esa obra. Entonces, ¿qué? ¿Esto debería ser suficiente para que Nick sea nuestro próximo objetivo? Vamos a ello. Así me gusta. Espera un momento, deberíamos intentar confirmar con esto con Yusuke otra vez. ¿Confirmar el qué? Significa que deberíamos conseguir pruebas contundentes de que estos delitos realmente ocurrieron. ¿Qué coñas?
Además, aún hay mucho que no sabemos sobre Nick. Tienes razón. Intentaré contactar con Kitagawa. Podría sacar la verdad si acepto su propuesta de modelaje. Espera, ¿vas a hacerlo? Sí, desde que tengo un castillo, él explicó que estás distorsionado, o sea que deberías saber. Será mejor que vengas conmigo, me da miedo ir sola. Un artista famoso de renombre, ¿eh? Podría ser peor que cara ladrillo. Bueno, nos preparamos hasta que tengamos la confianza, confirmación de Sasuke. En nuestra primera misión como ladrones fantasmas reales lo conseguiremos. Creo que solo puedo hacer ganzúas. Ah, puedo estudiar. Y supongo que... ¿le prometes que le cosa a alguien que le debe la vida? Yo no estoy tan segura. ¿A qué viene esa pregunta? Según Kitagawa, Madarame no supone ningún problema. ¿Quieres decir? ¿Pasado? A ver, sé que Nick es mala persona, pero tal vez esté dudando porque no he conocido a ninguna de sus víctimas. Sí, supongo que es muy diferente a lo que estudió con cara ladrillo. Puede que esta forma de pensar sea un tanto radical, pero si una mala persona ya no causa problemas, ¿qué sentido tiene que nos involucremos? Razón no te falta. Entonces veamos, vamos a dejar a Sasuke decida que si merece la pena perseguir a Nick. No sé vosotros, pero si fuese por mí, no le perdonaría en la vida. A ver qué dice Sasuke. Ya, supongamos que podría hablar del tema después. Bueno, nos vemos mañana en Shibuya después de clases. Supongo que no me van a dejar salir. Entonces, no voy a... Déjame hacer. Pues directamente me dice que vaya a dormir, o sea. Soy yo. No pienso perdonar a Nick, pero lo que dijo Anne me hizo pensar. No somos más que una panda de gamberros para Sasuke. Seguramente. Suspiro, lo sabía. No es como él, créeme. Cabreo solo de pensarlo. La gente buena tiene que tragar mierda por un tubo mientras que la gentuza hace lo que quiere. Me toca mucho los huevos, no es cosa mía, ¿no? Yo pienso igual. Gracias. Por cierto, no le digas a Anne que te llamaron en serio. En fin, nos vemos mañana. ¡Que solo tengo para noviembre con Maruki! ¡Paz! Ahora que puedo esquivar el hit, no sale del hit. Vale, me he puesto en contacto con Kitagawa y me ha ofrecido como su modelo. Estoy esperando a que conteste. Gracias. Os lo juro que no tengo ni idea de lo que se supone que debe hacer una modelo artística. Voy a descubrir de pintura. Puedes intentar lo más necesario, al menos, mira, no hace falta que lo des todo, solo lo haces para sacar trapos sucios sobre Nick, ¿recuerdas? Cierto. Aunque parece que Kitagawa quiere que sea una sesión privada. Bueno, yo os aviso y vuelvo a poner en contacto con se vuelve a poner en contacto con sí, no sé, se acordaron que se iba a decir Nick. Y pues es que Madarame es muy largo. Kitagawa me ha... Uchiha me ha respondido, dice que quiere que vaya hoy después de clases. Perfecto, seguramente haya dejado de lado todos sus planes con tal de llevarte. Tenemos que averiguar si lo que vimos en el palacio es real. Callados, es la presidenta del consejo estudiantil. ¿Y si te escondes? Está hablando con Mishima. Mierda, hoy le ha dado por Mishima. No molaría que nos viese, vamos a separarnos. ¡Ay, es verdad! Makoto no se te une en este. O sea que si vi cuatro palacios o vi cinco. Creo que no, vi también el de Haru, entonces vi cinco. Me molaría que nos viese, vamos a separarnos. Vale, hasta la otra. Por fin tenemos un buen objetivo. Venga, vamos a sacar los trapos sucios de Nick. Joder, Ann llega tarde. Lo siento, estaba pensando en una cosa y no me he dado cuenta de la hora que era. ¿Pensando en qué? ¿No creéis que Kitagawa tiene que estar protegiendo a Nick? A ver, viven juntos, tiene que conocer la verdadera naturaleza de Nick. La única razón que se me ocurre es que haga eso, es que Nick sepa algo sobre él. Sí, es raro, pero por eso vamos a comprobarlo, ¿no? ¿Lista para ser modelo? Sí, estoy preparada. ¿A qué te refieres? ¿Preparada para qué? ¿No te parece que está distinta? Sin duda. Tiene toda la razón.
Pero soy la misma de siempre. Bueno, vámonos. Tenemos que hablar con Yusuke. ¿Se hizo algo? En la imagen no se ve que se haya hecho nada. ¿Se cortó el pelo? No sé. Y te voy a parecer muy feliz cuando acepté hacer de modelo. Cuando termine de pintar y coja confianza, sacaremos lo de Nick. No, pero sí toca lo de eso. ¿Se maquilló? Sí se veía en la imagen. Como no soy mucho de eso del maquillaje. Pensaba que solo vendrías tú, Takamaki. Siempre estaba así, ¿no? O sea, sí me imaginé lo del maquillaje, pero siempre estaba así. Yo no lo veo. No te pondrías nervioso si estuvieras en solos. Estamos aquí para vigilarte, ¿no? Que no seas un pervertido, ¿vale? Deja de asumir tonterías, no tengo ningún interés en ella como alguien de un sexo opuesto. ¿Eh? ¿Hay algún problema? No creo. Vale, empecemos. ¡Pero voltea a verlo! Oye, Sasuke, no, perdón, Kitagawa. ¿La estás escuchando? Nada. No es lo que planeamos, íbamos a pillarles prevenidos y hacer que confesaran, ¿no? No íbamos a saber que iba a pasar esto. Tenemos que esperar a que acabe, menudo coñazo. Quizás pueda intentar salir de la habitación. Que no te pillen. ¿Con quién crees que hablas? Me aburro mucho, así que voy a ir a explorar un poco. Es escuchoso como brilla esa puerta. Y esa es una cerradura, una puerta con una gran cerradura. ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Has acabado? No sirve de nada. ¿Qué? Lo siento, ¿soy yo el problema? Para nada, es que hoy no me concentro, lo siento, pero tendremos que seguir otro día. Y una mierda, ¿sabes cuántas horas nos has hecho esperar? Lo siento, teníamos otra razón para venir hoy, tenemos que hablar contigo. Es sobre los rumores sobre... ¡Coño, Ryuji, cállate! ¿Otra vez? El cuadro que vi en la exposición en realidad lo pintaste tú, ¿no? Pues, lo sabía. Tu maestro la ha cagado, pero bien, ve a sus alumnos como herramientas. Por eso no le importa robar sus sobres. ¡Cálmate! ¡Primero lo dejes! Que te quede claro que no tiene sentido ocultarnos nada. No tengo ni idea de lo que habláis. No puedes acusarlo, ¿verdad? Seguro que podemos ayudarte. Parad. Es como decís, somos el arte de mi maestro. No me malinterpretéis, yo le ofrecí mis ideas, por eso no se puede llamar plagio. El maestro padece el bloqueo del artista ahora mismo. Pero tío... Entonces, ¿por qué te quedas? Todos los alumnos se fueron, solo quedas tú. ¿Qué tiene de malo que un aprendiz ayude a su maestro? Aquí no hay víctima, dejad de imponerme vuestra justicia egoísta. ¿Estás de acuerdo? Apoya a mi maestro como su aprendiz, ¿qué tiene de malo? No volváis por aquí, si lo hacéis os denunciaré. Espera, no hemos terminado de hablar. Entonces no me dejáis elección. Voy a llamar a la policía. Le pedí a Takamaki que fuera mi modelo hoy, pero no recuerdo haberos invitado a vosotros. Pero qué narices, tío. Ryuji, para. Cálmate, ¿vale? Mierda. No os denunciaré, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que siga siendo mi modelo, Takamaki. Pero sí has dicho que no estaba funcionando. Es porque estaba siendo discreto e inconscientemente por ti. Discreta e inconscientemente por ti. Sin embargo, yo no tengo nada de lo que preocuparme. ¿Estás dispuesta a desnudarte? Pondré mi corazón en pintar el mejor cuadro de un desnudo. ¿Qué? ¿Un desnudo? Y pensar que podría pintar un desnudo con mi modelo ideal. Por supuesto, vosotros no podéis entrar y os pido que olvidéis
que olvidéis nuestro discurso de discusión de hoy. Si no le entregué un cuadro nuevo al maestro por no te habrá inconveniente. Desnudo significa que no llevaré nada puesto, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto de repente? ¿Por qué esas son mis condiciones? Pero es terrible. Por la tarde, el maestro está en la exposición, así que puedo usar la casa como quiera. Tengo que comprar material. ¿Me puedes dar un momento? Claro, puedo esperar. Me adaptaré a tus planes, pero por favor, ven antes de que acabe la exposición. No, no quiero decir eso. ¿Por qué no me escuchan? El maestro volverá pronto. Hemos acabado por hoy, Takamaki. Quedo a la espera de tu llamada. No hemos terminado de hablar. Oye, ¿qué hacemos? No sé. Sí, mierda, nos he atrapado bien esta vez. ¡No, rindáis tan rápido! ¿Ya ha terminado? ¿Un gato? ¿Serás idiota? Está ahí de la cabeza, voy a tener que posar desnuda si esto sigue así. ¿Cómo se atreve? Sasuke, según ha dicho, no va a ser un semi. No, va a ser un semidesnudo, sino un integral. ¿Un desnudo integral? La señorita Van va. Ya está bien. No tendrás que preocuparte si hacemos que Nick confiese antes de que acabe la exposición. Pero Kitagawa piensa que le debe la vida, ¿de verdad tenemos que hacer que confiese? Entonces, señorita, ¿estás dispuesta a desnudarte? ¡Claro que no! Nick es igual que Caraladri, ese cabrón está usando a Sasuke, que es un huérfano. ¿Me está diciendo que tenemos que ignorar que está tratando fatal como a los otros? No, es importante no hacer nada, incluso si Kitagawa le parece bien. No puedes dejarlo pasar porque tú también hayas pasado por mucho con Caraladri. De todas formas, tenemos que hacerlo más. Nick es el objetivo que estamos esperando. Y vamos a hacer que Sasuke entre en razón antes de que acabe con nosotros. Eso es. Tenemos que investigar a Nick primero. Puede que haya muchas más cosas que no hayan salido a la luz. No será más fácil investigar su palacio si está ocupado con la exposición. Y también está lo de hacer de modelo. Y Tagao ha dicho que habrá inconvenientes si no entrega una obra nueva. Puede que Nick vaya a anunciarlo como su nueva obra. ¿Eso quiere decir que todo el país te verá en cuero? Probablemente. No puede ser ni de coña. Tenemos que ocuparnos de Nick antes de que acabe la exposición, cueste lo que cueste. Empecemos mañana después de clases. No sería guay que Makoto nos encuentre en la azotea otra vez, así que nos vemos en... Supongo que el paso de Shibuya está bien y está cerca de nuestro objetivo. Cambiar nuestro escondite de vez en cuando, me parece bien ese plan. El escondite cambiado a la azotea en la entrada del edificio. Teiko. ¡Oh! ¡Mira la aparición! Oye, ¿puedo hablar con vosotros un momento? Por lo que veo, no me parecéis fans de normales y corrientes. Lo siento, tendría que haber sido más claro. Bueno, busca gente que conozca a los pupilos de Nick. Justamente hay un cuadro de Sayuri que fue robado hace tiempo. Recorre el rumor de que fue uno de sus pupilos en venganza por haber sido maltratado. ¿Sabéis algo de eso? Roy sabe algo. ¿Yo? Yo no sé nada. Vale. Sin víctima no hay caso. Y si pruebas del abuso tampoco puedo escribir. Vuelvo a la casilla de salida. Siento haberlos molestado. Soy periodista. ¿Os importaría llamarme si os enteráis de algo? Pues me está gustando más el diseño de la periodista de lo que esperaba. Nos vemos. Pues estamos ya entrando a los inicios del arco, del segundo arco del juego. Creo que deberíamos irnos a casa por ahí. Pues sigo sin poder perdonar al existir, presentar desnuda a la señorita Ann y decir que nos denunciará. No es muy gracioso, lo siento. Hola, soy yo, ¿tienes un rato? Tengo unas noticias interesantes. Alguien que despertó me ha escrito a través del fansite. Me ha dicho que quiere verme para hablar de otra persona que necesita despertar. ¿Por despertar?
Habla con él en persona para que te cuente los detalles. Solo sé que su objetivo es muy mala persona y que podría complicarlo todo si pone el nombre en internet. Le diré que vayas a la estación de Shibuya después de clases. El tío se llama Nakanohara. ¿Es él? Era el alumno de Nick. Le he dicho que se te acerque. Buena suerte. Ha descubierto algo muy surrealista sobre Nick. Parece que uno de sus alumnos se ha suicidado por no poder contar que Nick robó su trabajo. ¿Es eso cierto? Esa periodista también está investigando a Nick. Podría ser cierto, pero alguien ha muerto y nadie ha hablado del tema, puesto que lo han cubierto. Me pregunto si Kitagawa ha habido algo. Sería estupendo que nos ayudara. Eso no es pedir demasiado. Después de lo de hoy, lo más seguro es que dude de nosotros. Bueno, ¿de quién es la culpa? Bueno, Nick sigue siendo un pedazo de mierda. Reunámonos mañana. Será la primera vez que quedamos en el escondite nuevo. En ese pasadizo de Shibuya, ¿no? Entendido, nos vemos mañana. Si el rumor del que habla Ryuji es cierto, tiene que haber más víctimas. Es día soleado. Ya debería estudiar. Porque no hay. No me van a dejar salir. No va a haber nada que hacer. Así que debería estudiar. No puedo ni interactuar con. ¿Puedo preparar café? Parece que te estás empezando a utilizar, ¿no? Salir de la presión. Bueno, da igual, vale, voy a salir a comprar tabaco. No he estudiado nada. Yo sigo en uno de estudiar. No me encanta el aroma, es un buen café. Esto lo vamos a pasar. Café de Leblanc, ok. ¿Qué me sube esto? Me encanta, ok. Estas ideas, esto debe ser café SHB guatemalteco. El suelo volcánico de Guatemala es este, ya lo vimos, ¿eh? No, algo así, ya vimos. Oh, sube un poquito. No sé si tenía, si tengo que subir así con Fujiro. Recordar que a partir de hoy nuestro escondite será el pasadito de Shibuya. Eso me recuerda que Mishima dijo que Nakanohara estaría también en Shibuya. Estamos a punto de salir hacia el escondite. ¿Quién es ese? Disculpa. Es Nakanohara. Mishima nos dijo que nos vendría en Shibuya hoy. ¿En serio? Me llamo Nakanohara, Natsuhito Nakanohara, el que escribió en la web de la oficina de los fantasmas. Parece bastante majo, no parece un acosador. Creo que despertar tu corazón ha funcionado. El administrador de la web se puso en contacto conmigo, me pidió que buscara un alumno suyo porque va con un gato. ¿Y qué quieres? Puede que ya lo hayas escuchado, pero quiero despertar el corazón de alguien, el de un artista llamado Nick. Vaya, confianza tenemos, el alumno va a conocer los secretos de su maestro. Es cierto que su nombre también dijo algo de. Su sombra dijo también. Es cierto que su sombra también dijo algo de Nick. Creo que sí. Oye, sí es el de Blue Lock, es verdad. Veré si uno de sus antiguos alumnos me acogió en su casa donde solo pensaba en arte, tenía tantas ganas de ser un artista. También habría otro alumno, un chico de mucho talento que estaba varios años por encima de mí. Obviamente Nick lo seguía de cerca y todas sus obras se las atribuía al maestro. Pero él no era la única víctima. Perfecto, hemos conseguido una prueba de real del plagio. Por culpa de las acciones de Nick, el alumno acabó suicidándose. ¿Se suicidó? No podía soportar que su obra se alabase como si fuera la de Nick. Por eso decidí ignorar la torre del maestro y me marché de su casa. Pero presionó a otros miembros del mundo del arte y arruinó mi carrera como pintor. Intenté empezar una nueva vida trabajando para el ayuntamiento, pero no sirvió de nada. El apego que sentía por el arte me nubló el pensamiento y pronto empecé a presionarme con todo, hasta el punto de convertirme en un acosador. Permíteme que os pida de nuevo, os lo pida de nuevo, por favor, despertar el corazón de Madarame. No solo por mí, sino también por salvar la vida de otra persona. ¿Salvar su vida? A pesar de todo, todavía hay un joven bajo la tela de Nick. Creo que tiene vuestra edad. Seguro habla de Sasuke.
Tiene mucho talento, pero está en deuda con Enig porque lo adaptó tras la muerte de su madre. Esta es la pereza perfecta. Sasuke tiene que escucharnos por las buenas o por las malas. A decir verdad, hablé con él alguna vez, todavía vivía con Nish. La pregunté si le parecía duro vivir ahí con el maestro y sabes lo que me respondió. Si pudiese irme lo haría. Sé que soy un cobarde y que tengo que derecho a decirlo, pero no quiero ver otro suicidio. Quiero salvar a este chico, sea como sea. Le aguarda un gran futuro. Tenedlo en cuenta cuando penséis si despertar o no el corazón de Nick. Me encanta cómo se une todo, porque ya la idea era despertar el corazón de Nick. Una de las víctimas de Nick nos ha pedido directamente que actuemos. No parece que tengamos mucho tiempo para deliberar sobre si despertamos o no su corazón. Por cierto, se los pidió directamente, se supone que están guardando su identidad. Y bueno, ya hay otra persona que sabe que son ustedes. Muy bien. Tiene razón. Yep. Claro que sí, Nick es una mierda que abusa de los débiles. Un suicidio no lo permitiré en la vida. Y al fin conocemos los verdaderos sentimientos de Kitagawa. Estupendo, parece que hemos llegado a un consenso. ¿Seguimos hablando en escondite? Nos toca ya ir al... Bienvenidos al nuevo escondite, compañeros ladrones. El nuevo objetivo es Nick. Todos hemos visto el palacio y pagaremos caro si pensamos que será como el anterior. Y además, la castidad de la señorita Anne está en juego. ¿Qué? Haremos lo mismo que con Arcana Ladrillo. Primero aseguraremos una ruta de infiltración en el palacio, después enviaremos un aviso y cuando se materialice el tesoro lo robaremos. Tengo una pregunta, Nick todavía ni sabe que hicimos algo en el palacio. ¿Por qué nos está tratando ya como criminales? Vas aprendiendo, Ryu, y bien hecho. Puede que sea porque no confía en nadie, cualquier desconocido podría ser un enemigo. O puede que esté hasta las narices de los rumores que corren sobre él. Entonces, el ajetreo del palacio no tiene que ver con nosotros. En cualquier caso, debemos actuar con cautela. Robar el tesoro será más difícil si aumenta el nivel de seguridad sin motivo. Y también debemos ir con cuidado con Kitagawa. Me da que Nick acabará enterándose de cualquier cosa que le digamos. Toda la razón. Por cierto, ¿qué aspecto tendrá el tesoro de Nick? ¿Será otra corona? Lo dudo mucho. Pero en ese sentido me dirá cuál es el cuando lo veamos. Tal vez el Sayuri. Ah, sí, se te va la olla, Saku, ¿no? El límite de tiempo es el final de la exposición, ¿no? Tenemos hasta el 5 de junio. Ejecutaremos el plan tras enviar el aviso. La ruta de infiltración debería estar clara 3 días antes, el 2 de junio. Atención, no podemos pifiarla de ninguna manera, ¿entendido? Ese es el primer... ¡Oh, vaya! ¡Al fin! Este es el primer trabajo de Yucatán, así que hagámoslo bien. Vamos, es hora de comenzar la misión. La misión de despertar el corazón de Nick ha empezado. Robo a su tesoro antes de que la fecha límite. Misión Start. A veces te toparás con obstáculos del palacio que no podrás ignorar y que requieren interacción con el objetivo en el mundo real. Tendrás que abandonar el palacio para descubrir qué causa esa obstrucción. Entra en los palacios lo antes posible para encontrar los obstáculos y superar los desafíos antes de la fecha límite. Ok, gente. Voy a dejarlo aquí porque voy a guardar. Aprovechando que puedo guardar, más que nada por compromiso familiar, ¿no? También quiero terminar. Me faltan muy pocos capítulos del Parcasaurus, por lo que quiero terminar el Parcasaurus. Y... ya tal vez entrar un poquito más en persona o luego ver otro jueguillo mientras. Así que voy a terminar aquí el episodio y en la sesión de grabación. Fue un poquito menos. Pero pues estaremos con todo y ya en la siguiente así podemos ir directamente a lo que vendría siendo infiltrarse el palacio e investigar todo lo que podamos de Marama hasta que lleguemos al primer bloqueo. Y luego del primer bloqueo, continuar con la historia, mejorar atributos e ir continuando con todo lo que tenemos que hacer. Así que bueno, gente, lo voy dejando por aquí. Espero que hayan disfrutado de esta sesión de grabación. Ya saben que yo fui Benecampuyol y nos vemos en el próximo video. Adiós.